Me siento muy honrada de abrir este ciclo de charlas que están en el marco del Año Internacional de la Química 2011. Este Año Internacional de la Química, ustedes ven una molécula bastante grande, ¿cómo se genera? ¿Por qué? ¿Y quién generó y cuáles son los objetivos? Para enmarcarnos primero en lo que corresponde. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2011 como el Año Internacional de la Química para que el público tome conciencia sobre las contribuciones de esta ciencia al bienestar de la humanidad. En verdad, nosotros siempre estamos en presencia de química, siempre, pero nunca nos detenemos a pensar ¿cuántos beneficios nos da la química? Y eso es interesante, digamos, el ponerlo de manifiesto. El 2011 también, otra razón, coincide con el centenario del premio Nobel otorgado a Madame Curie en 1911. Segundo premio Nobel de ella, tiene dos. Por sus aportes a la química y por el descubrimiento de dos elementos químicos radioactivos que son el polonio y el radio. Y otra razón es que suma al centenario de la fundación de la Asociación Internacional de Sociedades Químicas. Entonces, hay tres razones, digamos, por las cuales este año se declaró el Año Internacional de la Química. Y hay en todo el mundo celebraciones con distintas manifestaciones. Bien, el objetivo central de celebrar esta disciplina es ponerla en el contexto que realmente tiene por derecho propio esta disciplina. Y bajo el lema de que química, nuestra vida, nuestro futuro, yo voy a señalar los objetivos del año que tienen que ver después cómo voy a desarrollar un poco la charla misma. La apreciación pública de la química como herramienta fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad. Punto primero. Tiene bastante mala imagen la química muchas veces. Promover el estudio de la química entre los jóvenes, muy importante. Generar entusiasmo por el futuro creativo de esta ciencia y a través del centenario del Premio Nobel de Química a Madame Curie, una oportunidad para reconocer la contribución de la mujer a la ciencia. Todos sabemos que es muy reciente el hecho de que las mujeres se estén dedicando a ciencia y es muy importante entonces el que ella sea un referente, esta mujer valiosísima. Bien. Me he tomado entonces este título de la charla es un poco ampuloso y yo me disculpo. Es química, un pasado heroico y presente y futuros desafiantes. ¿Por qué digo un pasado heroico? Lo heroico porque justamente voy a hablar algo sobre Madame Curie, que tuvo una vida heroica realmente, pero realmente apasionante y heroica. Y ella fue una mujer, aparte de científica destacada, muy conflictiva. Marie Curie estudió las radiaciones del uranio. A ver, voy a empezar acá un poquito. Aquí la tienen. Ella nació en Polonia. Comenzó sus estudios en su país natal. No fue fácil. Era hija de un matemático que no tenía mucho dinero como para que ella partiera de Polonia a París, ¿no?, a estudiar. Ella marchó entonces a la Sorbonne, se licenció y se doctoró en dicha universidad. Y en Francia conoció a Pierre Curie, con quien se casó. Bien, este matrimonio hizo mucha ciencia en condiciones muy precarias, muy heroicas, pero con éxitos que hasta la fecha están en boga. Marie Curie estudió las radiaciones del uranio. Las midió en un mineral que es la pechblenda. Pero ese mineral que contiene uranio, ella vio que las radiaciones que tenía la pechblenda eran mucho mayores que la del uranio puro, con lo cual dedujo que tenía que haber otros elementos más radioactivos que el uranio metido ahí mismo en la pechblenda. Y se dedicó entonces a aislar estos elementos que ella pensaba que estaban ahí, pero que no sabía. Y su marido se entusiasmó también con esto y juntos, entonces, este matrimonio anunció en 1998 el descubrimiento de dos nuevos elementos. El polonio. ¿Por qué polonio? Porque en su amado país, Polonia, ella le quiso dar el nombre de polonio. Y el radio.
fue entonces en honor de su país de nacimiento. Y en 1903, por todo esto y algunas otras cosas de electromagnetismo, ferromagnetismo, etcétera, de Pierre Curie, le dieron el premio Nobel de Física a los dos. Él no quiso recibir el premio Nobel solo y dijo que su mujer había hecho tanto como él, con lo cual en 1903, premio Nobel de Física a los dos, por el descubrimiento de estos elementos radioactivos. Siguieron trabajando y finalmente, en condiciones, como les digo, muy precarias, en una especie de barraquita húmeda, sin las condiciones mínimas, ella pescaba toneladas de pez blenda, las batía con una cuestión que era más grande que ella, digamos, porque era relativamente pequeña. Y finalmente, en 1902, Marie obtuvo la victoria, había logrado al fin preparar. Fíjense ustedes que de 18 toneladas de este mineral pez blenda, ella pudo aislar un gramo de cloruro de radio. Y después de cloruro de radio, pasarlo a radio metal, digamos. Y enseguida darle el peso atómico al elemento. Pero bien, todo se hizo con éxito, muy bien. Pero su marido falleció de la forma, digamos, más estúpida que pueda haber. Fue atropellado por un carruaje de caballos en la calle Dauphine, en el Boulevard Saint-Michel, en París. Y después de la muerte de él, ella se dedicó, pero de lleno y con pasión, a seguir adelante. Y en 1911, realmente le otorgaron el segundo premio Nobel de Química, dos premios Nobel, en 1911 a ella. Tuvo también, no solamente una científica distinguida, yo aquí voy a hacer bastante, también no se negó ser mujer. Tuvo bastantes conflictos después que quedó viuda. Tuvo unos amores locos con Langevin, un físico famoso. La trataron de todo, la extranjera, quita marido, quita, rompe, ¿cómo se llama?, matrimonio, de todo. Pero fue interesante, pero ella siguió con su pasión y con su tenacidad. Desgraciadamente, no solo entonces fue una brillante científica, sino también una gran mujer y una luchadora que debió vencer tantos obstáculos antes de lograr sus objetivos. Y fruto de ese esfuerzo fue entonces, como yo les decía ya, la primera mujer en recibir el premio Nobel y luego la primera persona en recibir este premio por segunda vez. Sus descubrimientos y su tremendo legado cambiaron el curso de la ciencia y están vigentes hasta el día de hoy, como todos saben. Ahora, ella falleció de una anemia perniciosa debido a las radiaciones y a las condiciones que trabajaba y falleció el 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya. Ustedes ven que este es un pasado heroico y es una manera de ejemplarizar el cómo se trabajaba y cómo hasta la fecha llegan todas estas cosas. Ahora, hay también algo muy curioso. A mí no me gusta mucho la historia, pero debo reconocer que me parece, la historia de la química me parece fascinante. Y me parece fascinante porque somos los químicos los herederos de una tradición milenaria que estaba empeñada en develar el secreto de la transformación de la sustancia, que no es menor. Nuestros antepasados, los alquimistas, que no quise poner nombres de ellos, persiguieron por más de 2.000 años el sueño de convertir el plomo en oro, pero no por lucro, sino para satisfacer, sino que para hacerse ellos transformarse ellos mismos y transformar el mundo y transformar el universo. Y eso es muy lindo y es muy romántico, digamos, y en estos tiempos tenemos que un poco soñar y ser románticos. Su empeño, aunque haya sido negado, el de los alquimistas, no fue infructuoso y dio lugar al nacimiento de la química como ciencia. Con eso quiero terminar entonces el pasado heroico y decirles ahora por qué esta ciencia es tan importante. Veamos, porque la tenemos encima, pero no nos ponemos a pensar nunca dónde la tenemos realmente. Fíjense ustedes las aplicaciones de la química. En el área biomédica, si no fuera por toda la parte de fármacos, la síntesis de fármacos, si ustedes, la cirugía, todos los anestésicos, es que son todos productos químicos.
Después, en la industria de alimentos, que el presidente Conis iba a decir, ¿dónde está la química en los alimentos? Pues está en todas partes, ¿no? Después, la industria del agro, los fungicidas, los plasticidas, todo lo que significa los fertilizantes. Después tenemos la industria farmacéutica, todas las formulaciones farmacéuticas, muchos jarabes para niños. Ustedes podrán ver que dice agítese antes de... Bueno, eso es pura química. Para poderlo sostener, suspender, es todo proceso físico y químico. Después, en la industria farmacéutica también hay toda la historia de, en este momento, los fármacos de liberación controlada de drogas, que es muy importante. Y en el área ambiental, ¿para qué decimos? Después, en la industria electrónica, toda la nanociencia, que es prácticamente la química del siglo XXI. Entonces, yo quiero... Aquí queda mucho, pero por lo menos ven las aplicaciones generales. Ahora, yo no puedo dejar de hablar de lo que a mí me gusta y de a qué he dedicado mi vida, pero en fin. Todas esas aplicaciones tienen que ver con moléculas grandes o con moléculas chicas manipuladas en tal forma de formar sistemas supramoleculares. Entonces me voy a referir a las macromoléculas y a los sistemas supramoleculares, dejando en claro que está implícito que están las moléculas adentro. ¿Qué son estos sistemas supramoleculares? Son estructuras altamente organizadas. ¿Y cómo las organizamos? Por una autoorganización molecular, que las mismas moléculas se autoorganizan de alguna forma, o bien por la llamada química anfitrión-huésped, en que existe una molécula que va a poder introducir a otra y formar un sistema supramolecular. En el caso de la autoorganización molecular, ustedes van a ver, yo les voy a hablar después de algunos polímeros especiales, los copolímeros en dibloque, anfifílicos, que son los que pueden autoorganizarse. Y al otro lado, con la química anfitrión-huésped, vamos a ver los complejos de inclusión, todos importantísimos en este momento para toda la potencialidad de aplicaciones que hay. Y el último son los polímeros dendronizados o arbóreos, estos polímeros que son como árboles, que tienen dendrones por todos lados y que forman verdaderas marañas y que se usan justamente para la liberación controlada de drogas, entre otras cosas. Bien, voy a empezar entonces con los polímeros y me van a disculpar si, digamos, empiezo de cosas que ustedes ya conocen, pero quiero decirles que estos polímeros o estas moléculas gigantes o estas macromoléculas están formadas de una molécula pequeña, que se llama monómero, y que empieza a incorporarse en la cadena y se empiezan a enlazar covalentemente formando largas cadenas, formando entonces, por ejemplo, el etilenóxido, el polietilenóxido. Tienen acá el politetrahidrofurano, esa molécula que va repitiéndose N veces. Y las N veces que se repite es el grado de polimerización correspondiente. Y acá tienen la poli, por ejemplo, epsilon caprolactona, que la nombro porque ese grupo, o sea, esa unidad se repite y esta es muy importante porque es un polímero biodegradable, que en este momento es muy importante, la biodegradabilidad de los polímeros para el asunto de la contaminación ambiental. Otros polímeros que son interesantes son los derivados, todo el mundo habla, esa caja es de metacrilato, pero ¿de dónde? ¿Qué es lo que es el metacrilato? Es un éster derivado del ácido metacrílico que ustedes ven aquí, que tiene una cadena principal y tiene entonces en la posición alfa un grupo metilo y tiene, es un éster, es un ácido, entonces por lo tanto aquí está esterificado con 18 átomos de carbono. Y acá tienen otro que es muy interesante, que es el polimonometilitaconato, que se puede esterificar por los dos lados y en este caso estoy mostrando el monometil y taconato. Y la diferencia está en que tiene dos grupos carboxilos. Tiene gracia ese polímero porque viene del petróleo, pero también, si el petróleo se pone caro y hay problemas con Gaddafi, ¿qué hacemos? También viene ¿cómo se llama? De bacterias. Puede sintetizarse por bacterias. Entonces, es interesante eso, tenerlo en cuenta. Bien, esos son los homopolímeros. ¿Por qué? Porque cada unidad que se iba repitiendo era igual. Entonces son homopolímeros. Pero hay otros, mismas macromoléculas, en que la unidad puede ser distinta. Por ejemplo, si hay unidad A y hay unidad B,
puede haber un copolímero al azar, disculpen el inglés ahí, un copolímero al azar que va entrando en la cadena de acuerdo al mecanismo por el cual se sintetiza, en totalmente aleatoria, y es un copolímero al azar. Hay otros que entran en forma alternante, entonces hay una unidad y se van alternando dos unidades. Y después hay copolímeros en bloque, que son interesantísimos, en que todo hay un bloque, después está covalentemente unido el otro bloque. Veamos el copolímero dibloque. Polímero A, polímero B, con enlace covalente, el copolímero dibloque AB. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy interesante, se van a encontrar que cuando se suban al auto y vean el neumático, está formado por un copolímero dibloque de esa forma. Entonces, vamos a ir viendo que todo esto va a ir aplicado para que cuando vayan a ver dónde están las aplicaciones, las vamos a encontrar en todas partes. Quiero si antes dejar en claro algo, que hay moléculas que contienen en su estructura química una parte que odia al agua y otra que ama al agua. Entonces hay una parte polar y una parte no polar. Esas moléculas que tienen una parte polar y otra no polar, o que aman el agua o odian el agua, son las llamadas anfifilos o polianfifilos. Y es muy interesante que tengan un balance hidrofílico, hidrofóbico adecuado para que puedan autoorganizarse y formar estos sistemas supramoleculares. No hay que perder de vista que estamos en los sistemas supramoleculares y empezamos con las macromoléculas. Bien, estas moléculas anfifílicas entonces son capaces de asociarse en solución y acumularse en las interfaces. ¿Interfaces? ¿Qué interfaces? Aire-agua, sólido, el líquido no miscible, cualquier interfase. Las interfaces son muy energéticas y son muy interesantes y estamos rodeados de interfaces. Es cuestión de mirar nuestro organismo y lo que ocurre en las interfaces, en las membranas, es interesantísimo. Bien, copolímero dibloque. Aquí tenemos. Una, puede haber que uno de los bloques sea hidrofílico, le adora al agua, y otro que sea hidrofóbico, que odia al agua. Este es un copolímero dibloque, entonces, anfifilo. Estas macromoléculas anfifílicas, ¿cuál es la gracia? Aquí tienen una, el ácido politaconámico. No importa, pero lo interesante es que tiene una cabeza, que es polar, y una cola, que es hidrocarbonada y es apolar. Entonces, quiere decir que la de arriba, la de arriba es la cabeza hidrofílica y la de abajo, entonces, es la cola hidrofóbica. ¿Y qué ocurre? No se van a olvidar nunca que tenemos un país que es una macromolécula anfifílica. ¿Por qué? Ahí lo tienen. Tienen una macromolécula que tiene, odia el agua en la parte de arriba, ama el agua en la parte de abajo y es una macromolécula anfifílica. No se olviden entonces que con el mapa en mano se van a tener que dar cuenta que es una molécula anfifílica. Es un modelito que no se olvida. Bien, como muchos de estos materiales en general, sean moléculas, macromoléculas, materiales en general, son amorfos. Entonces, cuando estos materiales son sistemas amorfos, la información a nivel atómico es muy difícil con rayos X. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es usar la simulación molecular y los cálculos de simulación molecular, que puede ser una herramienta poderosa para analizar los sistemas a nivel atómico. ¿Por qué? Porque, bueno, en el laboratorio uno hace los experimentos, le pregunta a la naturaleza lo que quiere que la naturaleza le responda, a veces la obliga un poco a decir lo que no tiene que decir, pero en fin. Pero después, ¿cómo describe esto a nivel atómico? Y lo puede hacer simulando y haciendo cálculos de simulación que permiten información cualitativa, cuantitativa, cálculos de interacciones intra e intermoleculares, descripción de los comportamientos físico-químicos de los sistemas, muy interesante entonces todo lo que sea computacional. Bien, aquí hay una ilustración, digamos, de una macromolécula a nivel, ¿verdad?, para más o menos vean el tamaño que tiene esto. Bueno, ¿dónde están los polímeros? Ahí ustedes ven pañales. Esta bolsa de pañales está repleta de polímeros. Vayan al supermercado, pesquen pañales y vean, están hechos con polietileno. Tiene elástico para impedir filtraciones y ese elástico está fabricado por caucho natural. ¿Cuál es la fórmula del polietileno? Ahí tiene esa unidad que se repite N veces y tienen entonces
el, esa es la fórmula del polietileno y ahí tienen los pañales. ¿Dónde más los encontramos? Porque ya les digo, si nosotros nos miramos, estamos en todas partes. A ver, van a comprar un par de pantalones. ¿Dónde está? Un elastómero termoplástico poliuretánico, es el spandex, que DuPont lo vende con el nombre de Lycra y que tiene enlaces de urea y uretano en su cadena. Claro, es bastante más complicada ya la fórmula, toda esa tiene varios grupos, pero está N veces repetida. Entonces, estos pantaloncitos, si ya estamos vestidos, ya empezamos a desvestirnos, vamos a quedar sin nada porque tenemos puros polímeros encima. Poliuretano. Este es un polímero muy interesante porque son los polímeros con los que se hacen las espumas. Ustedes están sentados a lo mejor en esa silla, la espumita que está más blandita ahí, y el almohadón, etcétera, están hechos de poliuretano. Una colchoneta como la que les voy a mostrar es puro uretano. Entonces, otra, ahí tienen la química en todas partes. Filtro, un filtro. Este filtro de aire está fabricado con papel. Y a su vez se obtiene del polímero la celulosa. Chile es un país que tiene la industria de celulosa enorme. Si los químicos tendríamos que cumplir muchos más roles, porque la verdad es que no estamos donde debiéramos estar, en la celulosa, en la minería, en todas partes. ¿Cuál es la fórmula de la celulosa? Esto ya es un poquito más complicado, esa es la fórmula química de la celulosa. Vamos a ir a subirnos al neumático. Yo les dije que estaba formado el poliestireno butadieno estireno. Ese es el caucho duro que se usa para las suelas, para los zapatos, para las cubiertas de los neumáticos, para todo lo que necesite durabilidad, que es un factor importante. Ese es un copolímero tribloque. ¿Cuál es la fórmula? Ahí la tiene. Un bloque, o sea, tiene dos bloques en los extremos de poliestireno y uno en el medio de polibutadieno. O sea, si uno piensa, el químico también es un arquitecto, porque va mezclando, o sea, va tratando de incorporar algunos grupos y va armando lo que necesita hacer para los efectos de, ya sea estudiarlos a nivel fundamental para que den una respuesta adecuada o en su defecto para las aplicaciones que alguien quiera aplicar a posterior. La quitina. El polímero de los que le gustan los mariscos. ¿Dónde está la quitina? Este es un miembro de los polisacáridos y constituye el caparazón de los langostinos, de los camarones, de los cangrejos, de las langostas de mar, de todos los crustáceos. Es rígido, es insoluble y en cierto modo flexible. Y hasta ahora no se ha logrado hacer polímeros sintéticos que posean esta maravillosa combinación de propiedades como son la quitina. Y la quitina, después viene el quitosano, acetilado, y el quitosano ustedes lo conocen para tantas cosas, en cosmética, para evitar las grasas, para la obesidad, miles de aplicaciones. Ahí tiene la industria farmacéutica también. Bueno, químicamente la quitina, esa es su fórmula, que está N veces, entonces, el grado de polimerización de la quitina. La quitina es bastante insoluble. Nosotros teníamos una cooperación muy fuerte con la Universidad de Tarapacá, en Arica, y ellos aislaban quitina y quitosano, que fue muy interesante. Bien, voy a volver a los sistemas supramoleculares, las estructuras altamente organizadas, la autoorganización molecular, la química anfitrión web. Y ahora ven por qué los copolímeros dibloques anfifílicos, que podría ser Chile, y el complejo de inclusión y esto. Bueno, me voy a dedicar ahora un poco a qué, a las macromoléculas hiperramificadas, que son las arbóreas. Después voy a hablar del rol de la química anfitrión huésped y luego los sistemas supramoleculares altamente organizados basados en copolímeros dibloques anfifílicos, o sea, macromoléculas, y voy a tomar una interfase que va a ser la aire-agua para poder darles a conocer cómo se van, digamos, organizando para la nanociencia. Entonces, macromoléculas hiperramificadas. Estos son los materiales dendronizados, los árboles o materiales arbóreos, que son los desafíos del siglo XXI. Tienen, ¿cómo se forman los dendrones? Yo creo que es más fácil ahora. Ahí. Tienen, por ejemplo, un corazón, ¿verdad? Donde se van ramificando y de cada nudo otra ramificación y van dejando
intercavidades que son muy interesantes. ¿Y cuáles son realmente los parámetros esenciales de este dendrímero? Son el número de ramas que surgen del núcleo central o corazón, el número de ramas que surgen de cada nudo, la longitud de cada rama o dendrón, porque cada vez entonces, y eso va a dar origen a la enorme cavidad, y el número de capas de ramas nacidas de los nudos. Es muy interesante, los polímeros dendronizados están muy en boga porque sirven muchísimo para la liberación controlada de drogas, entre otras cosas. Ahora, un poquito de química, porque hemos hablado ahora en forma muy general, pero ¿cómo se forma este dendrón? Ahí tienen una molécula chiquitita, después le vamos a agregar otra y con algunas elementos, digamos, o sea, digamos, condiciones, vamos a tratar de introducir uno en el otro, formando esa, ya va teniendo cara de dendrón, ¿verdad? Y ahí le agregamos otra más, formando eso, que ya es bastante más grande. Va introduciéndose, se fijan, en el O, en el OH vamos introduciendo esas pequeñas. Y es, bajo las condiciones son, qué sé yo, en solución acetónica, con el grado 18, o sea, eso no importa las condiciones, pero lo interesante es cómo se van formando. Cuando uno forma un monómero de estos y después lo polimeriza, forma entonces los llamados polímeros dendronizados. Fíjense los polímeros dendronizados que son interesantes. Tienen aquí una cadena principal que puede ser un ácido, un metacrilato, polimetacrilatos normalmente, un ácido metacrílico, y tienen ahí un dendrón, el otro dendrón. ¿Y por qué son distintos? Este tiene un espaciador aquí entre esto y el grupo O, ahí tienen dos metilenos, o sea, etilo. Aquí tiene 1, 2, 3, propilo. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, butilo. Y entonces, ¿qué es lo que es interesante de esto? Es lo siguiente. Fíjense ustedes la configuración espacial que tienen. Si tienen un grupo espaciador etilo, esa es la configuración espacial. Si tienen un propilo, ya es más enmarañado. Y si tienen un butilo, va tomando una forma de hélice. Es bastante interesante esto. Bien, y aquí tienen entonces ibuprofeno, un antiinflamatorio, metido en la maraña de un árbol, de un dendrón. ¿Y qué es lo que pasa? Todo, esta es imaginación de todos, ahora no se me puede quedar dormido nadie, por favor. Todo esto está en movimiento y el ibuprofeno va pasando de cavidad en cavidad, de cavidad en cavidad, hasta que lo tira para afuera. Entonces lo tira donde uno quiere que se vaya. Entonces viene la liberación controlada de droga. Bueno, esto muy someramente, porque disculpen, no puedo entrar más en detalle. Bien, aquí también estos dendrones, que ahora tienen otra estructura, digamos, ¿verdad? Más bien molecular o atómica, cuando el pH varía, si ustedes tienen un dendrón que tiene grupo COH, por ejemplo, el grupo COH puede disociarse, ionizarse, depende del pH. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a pH 10 puede estar todo comprimido, a pH 7 se abre, y a pH 2 se abre mucho más, y ahí libera la droga. Entonces, en función del pH, ustedes pueden haber una liberación controlada de un fármaco con estos dendrones. Rol de la química anfitrión huésped, porque no quiero... ¿Qué vamos a ver con la química anfitrión huésped? Los complejos de inclusión que yo les decía. Hay una ciclodextrina, que es una molécula cíclica, como la ven aquí, que es el anfitrión, y el huésped puede ser una molécula que nosotros vamos a introducir en el hoyito de esta molécula cíclica. Son moléculas que están formadas por unidades de glucosa, como ustedes pueden verla ahí, con unidades por enlace alfa-1,4 y tienen entonces esa estructura. Aquí las tienen. Son tres las más importantes. La ciclodextrina alfa, beta y gamma, que se diferencian solamente en la cavidad, en el tamaño de la cavidad. La alfa es más pequeña, la beta es un poquito más grande y la gamma es bastante grande. A veces se meten dos unidades adentro. ¿Cómo es la estructura, más o menos, que se propone, por ejemplo, para un complejo de inclusión de un polietilenóxido con una alfa-ciclodextrina? Esa es la que se ha propuesto. Son dos unidades de óxido etileno que se encuentran enlazadas en cada cavidad de alfa-ciclodextrina. Entonces, hay una estequiometría aquí, ¿verdad? 2:1, entran dos en uno. Y esa se ha podido confirmar por resonancia magnética nuclear
o también por rayos X porque son cristalinas y entonces se ve que está el complejo porque tiene una pequeña señal. Esto es como se ve, digamos, en cómo estaría metido el polímero dentro de una cicloestrina. Y acá la tienen, cómo estaría metido si tienen dos cicloestrinas. Depende de la estequiometría del complejo. Bien, ahora voy a entrar a los sistemas supramoleculares altamente organizados basados en copolímeros disbloque anfifílico y en la interfaz aire-agua. Ya todos sabemos lo que es un copolímero anfifílico disbloque y ahora entonces vamos a ver qué pasa en la interfaz aire-agua. Antes de eso, Harry Kroto, que es premio Nobel de Química de 1996, es el descubridor de los fullerenos. Él piensa que la nanotecnología, no cabe duda, es la química del siglo XXI. Pero el impacto es que abre nuevas perspectivas al conocimiento de estructuras nanométricas a nivel de escala nano, ¿verdad? Y a través de medidas de propiedades sobre moléculas individuales, vamos a manipular y ordenar moléculas sobre superficie. Esa es la gracia. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Por qué salió Kroto? Porque lo vamos a hacer con el fullereno. El fullereno, aquí lo tienen. Ahí tienen el fullereno solito, una pelota de carbono. Pero como es puro hidrocarbonado, no es anfifílico, o sea, no puede, entonces no podemos meterlo en la interfase, porque sencillamente en el agua, ¡pap! Tiene que tener un balance hidrofílico y hidrofóbico para poderse instalar en la interfase aire-agua. Entonces, ¿qué se hace? Se modifica con un grupo, con un grupo que sea hidrofílico. Entonces, tenemos el fullereno modificado. Y estos materiales conteniendo fullerenos presentan propiedades pero interesantísimas de superconductividad, de fotoconductividad, de comportamiento óptico no lineal, propiedades farmacológicas como inhibidor enzimático de la proteasa del VIH. O sea, es interesantísimo. Entonces, ¿por qué se ha tratado de obtener películas monomoleculares altamente ordenadas de los fullerenos? Esa es la importancia que tiene el fullereno instalado en la interfase aire-agua. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en una balanza. En una balanza que creo que es mejor verla aquí. Aquí tenemos la balanza con que trabajamos en el laboratorio. Es un reservorio, simplemente, de sílice, que va a tener agua y una barrera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Sobre el agua, vamos con una jeringa a depositar un polímero, un copolímero, por ejemplo, anfifílico, que sea soluble en un solvente orgánico y que no se mezcle con el agua y que al agregarlo en el agua se va por el solvente y deja la monocapa. ¿Y qué pasa con eso? Que se esparce la monocapa, esta es la técnica del ACME, y si nosotros vamos comprimiendo esa monocapa, se van juntando, como ustedes ven ahí, y quedan altamente organizados, y ¿qué les pasa? Va subiendo la presión, y entonces tenemos una isoterma presionaria, que es equivalente a una isoterma presión-volumen, pero en dos dimensiones, en pseudo dos dimensiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que estamos midiendo es la presión superficial, que no es otra cosa que la tensión superficial del agua pura menos la tensión superficial del agua donde hemos metido esa monocapa, o sea que está contaminada con la monocapa. La diferencia es la presión superficial. Y formamos esas bonitas. Formamos, por ejemplo, estos son copolímeros anfifílicos, como si está más comprimido, menos comprimido, van entonces organizándose en distintas posiciones. Bueno, este es un trabajo nuestro de hace poco, un copolímero que colocamos con germanio sobre la interfase aire-agua y después, por cálculos de simulación dinámica, de simulación molecular, fue posible concluir que los polímeros tienen una conformación SISAC en la monocapa. Entonces uno puede llegar a ver hasta cómo están y si tienen transiciones de fase en la monocapa. Ahí tienen esta técnica que es muy interesante porque yo les decía que formábamos sistemas altamente supramoleculares altamente organizados, pero ¿cómo? Metemos un soporte.
y a una presión constante, lo quitamos. Al quitarlo, sale con, con una monocapa, porque si tiene afinidad la cabecita con el sustrato, si la cabecita es hidrofílica, el sustrato tiene que ser hidrofóbico. Lo volvemos a meter, lo volvemos a sacar y así sucesivamente vamos formando esta formación de multicapas de Landau-Bloyet que forman a nivel nano, ¿verdad?, sistemas altamente organizados. Que son importantes y les voy a decir dónde, en toda la parte de los chips de la industria de electrónica. Bueno, ¿dónde aplicamos todo esto para no aburrirlos más? Lo aplicamos, fíjense ustedes, en ciencia de materiales, en biología y medicina, en los chips para electrónicos, los catalizadores de reacciones químicas. Si es muy importante, ahí tienen ustedes de lo que he dicho, dónde se pueden aplicar, y los agentes transportadores de drogas. Y la última ya, si me había olvidado de alguno de los polímeros que están en nuestra vida a cada rato, ustedes en los transportes, aviones, en el transporte, ¿cómo se llama? Autos, en las pinturas, en los empaques y películas, ustedes van, les dan las bolsas plásticas, ¿no? En la industria electrónica, en las botellas plásticas del perrito, en las gomas y neumáticos, en los adhesivos, en todo nos pintamos, en toda la parte de cosmética, puros polímeros, pura química, puras moléculas altamente organizadas o macromoléculas. Entonces, ¿por qué quise darles esto? Porque me gustan las macromoléculas y porque las macromoléculas encuentro que son tan interesantes porque pueden simular, además que las macromoléculas sintéticas simulan muy bien a las macromoléculas biológicas. Entonces, muchas veces, para comprender lo que está pasando en las células y en las membranas y en las proteínas, hay que saber simular, con, a lo mejor con un polímero sintético que tenga los mismos grupos y ver cómo se comporta y después en vivo ya la cosa cambia, ¿verdad? Eso es lo que quería decirle y lo último, muy breve, quisiera decirles que un éxito importante en la celebración internacional de la química es que se piensa que motiva una reflexión colectiva sobre el pasado, el presente y el futuro de la química. Porque hoy día la química es muy distinta a la química que había en el siglo XV y XVI y seguramente tendrá poco que ver con lo que harán los químicos dentro de 300 años. Sin embargo, lo que es importante de lo que los químicos hacemos ahora y de la manera en que la sociedad evalúe lo que los químicos hacen y se comprometa con nuestras acciones, sin duda que la química tendrá otro color. Y su aspecto negativo es simplemente porque tenemos que somos una población químicamente inculta, porque no sabemos discernir cuando algo es tóxico o no se debe ir más allá, porque también hay polímeros naturales que son tóxicos, no solamente los artificiales. Ustedes han escuchado, oye, esa blusita, ¿es plástica o de algodón? No, yo quiero la de algodón. Muy bien. ¿Qué vas a tomar? ¿Un jugo de naranja o una Coca-Cola? Oye, un jugo de naranja, si lo otro es química. Pero resulta que hay que tener cuidado, porque resulta que en lo natural también hay toxicidad. Así que yo lo que quería era dar mi mensaje nomás y ojalá se entusiasmen con la química. Y muchas gracias por la paciencia.